Muy buenas tardes, amigos y amigas del canal de Caminando con Mario en Australia. Hoy voy a hacer la de los vendedores que llegaban a los mercados municipales, a nuestros pueblos allá en El Salvador. Sacaban una mesita, o sacaban un bucket, o sacaban una cajita y decían, ya van a ver lo que traigo acá. Y mantenían al público, ¿verdad? Atentos a lo que llevaba este vendedor. Pues yo acá no estoy como vendedor, estoy para mostrarles un animalito que es muy común aquí en Australia. Se lo voy a presentar en unos momentos. Y antes que nada, pues quiero darle los agradecimientos a todos aquellos que están siguiendo el canal de Caminando con Mario en Australia. Sigan suscribiéndose y sigan compartiendo mis videos a sus amigos o familiares para seguir creciendo en este canal. Amigos y amigas, ahora destapamos el bucket y les voy a mostrar lo que tengo acá conmigo. Esto es una culebra. En inglés le llamamos snake. Y prácticamente tiene una longitud de 1 metro, como con 10, 20 centímetros. Alcanzan una longitud hasta de 3 a 5 metros. Son bastante grandes. Así que aquí les presento el pitón carpet australiano. ¿Es la culebra carpet venenosa? Pues déjame decirte de que no es venenosa. En ningún momento tiene veneno, pero sí tiene una cantidad de colmillos. Si ustedes les pueden ver ahí, tiene una cantidad de colmillos inmensa, que no sé realmente cuántos colmillos tiene, pero una mordedura de esta culebra puede ocasionar dos cosas. Primero, un dolor intenso, una ligera fiebre, y también puede ocasionar una la ponzoña, no veneno, sino que una ponzoña le puede irritar la piel o se la puede dañar por unos momentos, pero de por sí no son venenosas. ¿Cómo se reproducen estas culebras? Pues déjame decirte que se reproducen por medio de huevos. Se reproducen por medio de huevos y pueden alcanzar un número de entre 10 como mínimo a 40 huevos como máximo. Para que vean, miren, está bien vivita. ¿A qué horas son más activas estas culebras? Generalmente son activas por la noche. Ellas salen a cazar por la noche, pero en los tiempos de calor. Pero sí, son reptiles nocturnos. Como pueden ver, se está tratando de como una autodefensa natural que ellas tienen, de atacarme o de defenderse. ¿De qué se alimentan estas culebras? Generalmente se alimentan de ratas,
de pequeños osos, lo que en El Salvador generalmente le llamamos como tacuacines. También se alimentan de lagartijas, de pequeños animalitos. ¿Comen animales grandes estas culebras? Mira, cuando alcanzan una longitud o su mayor tamaño de 3 a 5 metros, son capaces de comerse un perro, un gato, un dingo, un conejo, etc. O sea, depende del tamaño de ellas, así es la que ellos comen. ¿Qué animal puede matar estas culebras? Pues fíjate que tienen un depredador, o sea, tienen un animal que las mata, y solo es uno, que es el sapo. Pero cualquiera me podrá decir, ¿por qué el sapo? El sapo la mata debido al veneno que posee el sapo en las partes de sus hombros. Así es que es el único depredador que tiene esta culebra. Carpet pitón. Amigos y amigas, quiero recomendarles dos cosas. La primera es que nunca, nunca, en inglés se dice neva eva, usted agarre una culebra, ya aunque sepa que la culebra es venenosa o no. Yo realmente agarro esta culebra porque la conozco, pero si yo no conozco la culebra, no me atrevo ni tan siquiera acercármele, porque en Australia se encuentra la culebra más venenosa que pueda haber en el mundo. Así que yo le recomiendo no agarrar o tomar con sus manos la culebra. Y la otra, que si la culebra aparece en el patio de su casa o en alguna parte de su casa, esta es la segunda recomendación. No la mate, porque como parte del environment, la culebra juega un papel bien importante para proteger el medio ambiente. De eso de que hoy estamos hablando todos los días, de cuidar el ecosistema, pues la culebra también es parte del ecosistema y hay que protegerla. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer con una culebra? Pues van a hacer lo que voy a hacer yo a continuación. La he tomado y traeré un saco, ¿verdad? O sea, una bolsa de plástica. La voy a meter, la voy a introducir en esa bolsa plástica y posteriormente me voy a ir cerca de un río o de una quebrada donde haya agua, para que ella no vaya a fallecer en los momentos en que ella tenga sed. To the Australian people who is watching this video, I would like to tell you that what I am going to do now is keep this snake in a plastic bag, and then later I am going to the river or any creek, and I will release her in there to live in her own environment.
Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por la atención prestada a este video. Nos veremos en el próximo. Que Dios les bendiga. Cuídense. Y hasta pronto de parte de su canal de Caminando con Mario en Australia.